shudder to remember. They started spending my money, taking my things, abusing my person. They took real pleasure in my distress. It was only a matter of time before they got bored, exhausted my funds, and decided to consign me to oblivion. I'm so damn grateful you came along when you did. Me estoy cansando de que hable. Estoy por dispararle ya. Que le fallen a los documentos y a todo. Si quieres lo hacemos. Arriba. Izquierda, a derecha del puente. Mira cómo corre el puto. Vale. Izquierda. Cuidado. Vale. Me ocupo. Tengo uno detrás, ya no. Vale. Los estaban esperando. ¿Te imaginas que todo esto era una trampa suya? Que lo más probable. Pero encima literal, porque yo no estoy viendo ningún tiro que vaya hacia él. Yo preparo la escopeta. Que no es una escopeta, realmente es un fusil, pero es una puta escopeta de dos cañones. A mí no me jodas. Bueno. Un fusil de dos cañones. Solo puede llevar 20 balas, así que ya puede ser potente. Sí. Supuestamente, ¿vale? O sea, tú sabes que hay 4 puntos de daño, ¿no? Sí. Pues tiene 380 de daño. O sea, que hace un 98% de daño, vamos. Ya. Luego probamos a dispararte en un pie, a ver qué pasa. Vale. Ya que me ha gastado el dinero, yo que sé, por probarlo. ¿Dónde va? Eliminar a los enemigos. Casi le meto un tiro a él, ¿sabes? Yo también. Hostia, que se va corriendo. O sea, casi le meto un puto tiro en la... Ha sido inercia, tío. A la derecha. De mierda. Qué pussy, tiene una recortada. Te presento la MATL. Me ha asustado. Que me ha asustado. Venga, dale. Pero dale. Mátalo. Ya está muerto. Mátalo, coño. Pero si ya está muerto. A ver, esa mina, esto va a ser una trampa que flipas. Very good. You can take me in now. Time to face the music. But may I ask, ¿cómo? Don't time. Vale, escúchame. ¿Pierna? Hostia, que lo podemos capturar. ¿Pierna? Que lo podemos capturar de verdad. Vale, ¿quieres pierna? No, pero lo podemos llevar vivo. Pero, sí, pero es que me ha caído mal. Elige una parte de su cuerpo. Vale, justamente donde tienes las manos. Vale, espérate que el hijo de puta se mueve.
Uy. Uy. ¿Estás bien? Bueno. Pues venga. Un trabajo bien hecho. Bueno. Estaba cansando ya. Oye, y por cierto, ¿qué estabas buscando? ¿No había ningún tesoro ahí en la piedra esa ni nada o qué? Unos documentos que ahora son nuestros. Vale, o sea que no ha salido lo que yo te he dicho. Lo hemos conseguido, los documentos, y encima los cogemos. Joder, puta madre. Es que yo creo que si lo llevas vivo, vale, dirá algo de... Tienen documentos. Ahora los documentos son nuestros. Hombre, lo llevas vivo, pero claro, los documentos esos ya los has perdido, no los coges. Claro. Eso hay que hacer con esto. Bien, 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 pues está guay eso. Ahora es nuestro. Hola, Bambi, mira lo que tengo. Pues suena potente, ¿eh? La verdad, suena... Suena potentorro. Bro. ¿Para qué? ¿Qué? Ya, iba a pensar, digo, bueno, me voy a llevar algo, pero digo, no, me voy a dejar. ¿Es una misión? Bueno, ¿no puedes llevarte nada? Sí. A lo mejor... ¿No? No, es una misión. Vale, vale. Si fuese en modo libre, sí, pero... Va, luego te meto un tiro a la pierna, a ver qué pasa. Viene gente. ¿Qué coño? ¿El amigo? ¡Pues si ya está muerto! Aprende, ¿eh? No, no se acostumbran, claro, van a matarlo, pero... Tírale el cadáver, a ver si... A ver si tirándole el cadáver lo pillan. ¿Sabes por qué te decía que no le puedo disparar en la cabeza? Porque al ser un fugitivo son indestructibles las cabezas. ¿Ah, sí? Sí. Porque la cabeza es lo único que no puedes romper. Porque si no, no sabría si es él. Aquí las pruebas de ADN y tal, creo que todavía no estaban muy bien hechas, la verdad. No, la verdad. Aquí no... No funcionaba muy bien, la verdad. Eran un poco nefastos. Sabes que puede ir un poco más rápido. Si no, el camino es precioso. Estoy disfrutando del camino. Por eso voy así. Ah, vale. ¿Qué demonio le ocurre? Me va a meter un tiro entre... ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, gilipollas? O sea, llamaba a un tío atado, muerto, sin brazo. Y un tío con chupa y fusil. Lleno de sangre, por cierto. Y tienes los santos cojones de decir que me vas a meter un tiro entre ceja y ceja. ¿Estás seguro? Escúchame. ¿Y si nos hemos cargado el creador de las armas de repetición? ¿Vieron el apellido? Hostia. Vaya. Y así es como se terminó el poderío armamentístico de Estados Unidos. Cachis. Hemos cambiado la historia. Oye, ¿quién sabe si lo que has cogido son armas secretas o algo? Son los planos. Claro. Una nueva generación. Toma parte de atrás, gilipollas. Como en cuanto le dejen la parte de detrás y lo tiren en la puerta, ¿sabes? En plan, eso lo haces tú, gilipollas. Yo no hago el trabajo sucio.
En verdad, sí. El transportar el cadáver, no. Eso era el trabajo sucio en esta época. Sí, no, en verdad matar y eso era lo más normal. Como el que se va a jugar fútbol ahí a la calle, ¿no? Al parque. Mamá, mamá, ahora vuelvo. ¿Dónde vas? ¿A coger unos fugitivos? ¿A coger o a coger? A coger. Estamos ahí echando unas pachangas, tío. Da dinero Y oro. y oro.